Ya ha habido, yo soy Neto Rox y esto es Nuevo Talento Nuevo León. Es la cuarta vez que se hace este programa gracias al Festival Internacional de Santa Lucía para encontrar el mejor talento que hay en México. Estamos buscando bandas y artistas solistas que quieran compartir su música con el mundo. Acuérdense que es cualquier género musical sin excepciones. De todos los concursantes vamos a elegir solamente 8 finalistas que van a estar participando en un reality show grabado aquí en la ciudad de Monterrey en el mes de septiembre. En este reality show tendrán la oportunidad de tocar en vivo enfrente de un jurado formado por Victoria Cune, Pato Machete, no existen las barreras, y Flip the Mess. Los cuales les darán retroalimentación y tendrán la difícil tarea de eliminarlos uno por uno hasta quedar con un solo ganador. El ganador se presentará en el Festival Internacional de Santa Lucía este 2021 y además tendrá la oportunidad de grabar una canción con el productor Flip the Mess aquí en Victoria Records. Hey, ¿qué onda, Neto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Qué bueno. Oye, por favor, diles que se metan al concurso. Claro. Hey, de verdad les recomiendo mucho que se metan a Nuevo Talento Nuevo León. Tú que estás en tu casa haciendo música, componiendo, no importa que sea rock, folk, pop, electrónica, merengue, salsa, lo que estés haciendo, de verdad aprovecha esta gran plataforma que es un gran lugar para mostrar tu obra. De verdad te espero. Este Nuevo Talento Nuevo León 2021 del Festival Internacional Santa Lucía. Aquí nos vemos, aquí o acá están poniendo o van a poner las reglas de la convocatoria, léelas bien y mándanos tu video. Nos vemos en Nuevo Talento Nuevo León. Yeah. Sígueme, Flip. Para participar tienes que tener mínimo 13 años. Compartir un video no mayor de 4 minutos de una canción original ejecutada en vivo como solista o como grupo. Contar con la disponibilidad de presentarte en Monterrey al ser seleccionado o seleccionada como finalista durante el mes de septiembre. La canción puede ser instrumental. La canción tiene que incluir por lo menos un instrumento musical. La canción no puede ser ejecutada de manera a capela. La canción puede ser de cualquier género musical. Por favor, diles que se suscriban. Sí, debe. Suscriban. Inscriban. Se suscriban, sí, a nuestro canal. YouTube. Suscriban. Dale like y suscribe. Sí, dale. El bone, ¿no?